Escuela siempre abierta fue la propuesta del gobierno del estado que se vio materializada estas vacaciones. Más de 30.000 niños en todo Baja California fueron alejados de la criminalidad y el vandalismo. Javier Santillán, secretario de Educación Pública en Baja California, refirió que este programa es muy exitoso, pues les permite recuperar las actividades como el juego para la formación integral de los niños. Generalmente durante el programa educativo, los profesores están preocupados por cumplir con la currícula de las asignaturas y se olvidan un poco del tema lúdico, del tema del juego como parte de la integración y de la formación integral. Estos programas de Escuela Siempre Abierta nos permiten recuperar esta actividad lúdica. Durante este programa, que agrupó a 420 escuelas en Baja California, 30.000 niños en el estado y 10.000 en Tijuana, los pequeños aprendieron sobre cultura física, el desarrollo de actividades de protección y les permitió identificar situaciones de riesgo. Mira, trabajamos durante todo el año para identificar las situaciones de alta vulnerabilidad social, las zonas de alta vulnerabilidad social. Tenemos un programa que durante los 200 días del calendario desarrollamos en cada una de las escuelas a través del sistema de seguridad social. María del Pilar Mendoza tiene dos pequeños, uno de 6 y el otro de 9 años. Para ella, este tipo de programas son lo mejor que pueden hacer sus hijos durante el periodo vacacional, pues vive en granjas familiares en la zona este. Para mí este es uno de los programas más importantes porque evita precisamente todo esto de que los niños anden todo el tiempo jugando en la calle, sufriendo algún riesgo, porque de hecho en la colonia donde vivimos no hay parques ni lugares recreativos. Entonces es una manera de que los niños se distraigan de una manera ordenada y sana. En Tijuana reportó Laura Sánchez Ley con apoyo en la cámara Dulce Rodríguez, Uniradio Informa.